Señoras y señores, se viene otro encuentro. El gordo Monarca, ahora de local en Francia, en su cancha. El Mónaco recibe al Tottenham de Gabriel. Ya vivimos, sentimos, disfrutamos. Por la pantalla nuevamente la FCL. Tenemos otro partido más. No paro de relatar a alguien que me pase agua o un trago de leche. Mientras leche, se viene Hopper. Hola. Tocando para Davis, este es Reguilón. Hochberg saliendo con Bentancur. Este es Emerson Royal. El brasileño con Lucas Moura. Lucas Moura engancha para adentro. Otro más, este divierte mucho a pura gambeta, se los digo desde ya. Lucas Moura toca para Bentancur. El uruguayo, el charrúa con Emerson. Toca para Darwin Núñez. Otro charrúa más. Le queda Hochberg abriendo con Reguilón. Tocando para Champón. Se viene a Champón, otro histórico de la liga, ¿no? Pasando por equipos que tuvo a Gervais, que tuvo a La Nata. Campeón de muchos títulos, también muchos torneos. La FCL está en todos lados, a pesar de que el jueguito nuevo pase en 11 años. Se viene Martins. Sigue Gelson Martins. Que como divierte este jugador, la perdió igual. Lo remufé. Lucas Moura, tocando para Darwin Núñez. Rebota con Anchampón. A frente Sidibe. Bien por Sidibe que lo corta. Este Kevin Bolan. Se manda Kevin Bolan, tocando para Ben Yedder. Ben Yedder busca a Kevin Bolan, la pierde con Anchampón, que después de perder su pelota ayuda a defender. Y se viene con todo Anchampón. Sigue a Champón, le quedó el rebote del Timbero Timber. Este es Bentancur. Abre para Hochberg. Pasa Champón. Veo también a Darwin Núñez. La levanta para Champón. Sidibe la bajó. Y Conza sale jugando para Cayo Rey. Que le quedó larga. Sigue Lucas Moura. Se la llevó. Va Lucas Moura. Lucas Moura. Lucas Moura. Sacará el centro. Le queda a Lucas Moura igual el rebote. Cayo Enrique. Cortó esa pelota y sale con Maina. Ahora toca con Tchouaméni. Este apunta. Perdón, no si lo puedo mufar, pero apunta a ser uno de los mejores 5 de esta primera temporada. Tchouaméni defiende, ataca, hace de todo este 5. Este Tchouaméni tocando muy bien para Bellerle. ¡Y de primera! Atajó el arquero Golini. Y el Cuti Romero sale jugando con Emerson. Y este es Bentancur. Bentancur para Darwin Núñez. Darwin Núñez toca para Achampón. Sigue Achampón. Toca ahora para Darwin Núñez, se la llevó para su zurda, le dio, pasó un poco lejos del el palo izquierdo de Newell y saque de arco, minuto 18, sigue 0-0 el Tottenham con el Mónaco. Sí, Storm. Un Tottenham que está avisando y un Mónaco que es unida y vuelta constantemente en ataques y defensas. A veces hay ciertos momentos hay ciertos momentos del Mónaco donde es un equipo sólido y otros momentos donde es una autopista. Es Monarca quien le tiene que encontrar un poco el equilibrio a eso. Mientras le queda Gelson Martins, engancha de un lado para el otro Gelson Martins, sigue Gelson Martins adentro del área, mirá las gambetas que te tira. Este te vuelve loco, Gelson Martins. Gelson Martins, por favor, Gelson Martins. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Del Mónaco! ¡Qué golazo, Gelson Martins! ¿De qué planeta vino este pibe? Se sacó a dos adentro del área gambeteando. ¡Una locura total! Y el Mónaco pasa a ganarlo por 1-0. Lo hizo Gelson Martins, minuto 23, Storm. Una jugada de deleite total del jugador. Nos tiene acostumbrados a gambetear. Un abrazo con todas las letras. Puede ser el nuevo Ronaldinho de la liga. Totalmente. Aparte el pelo lo acompaña todo. Todo coincide. Me sorprendió total este jugador. Es muy divertido verlo, hay que decirlo también. Y Tchouaméni, qué buen pase que recibió de Ben Yedder. Tchouaméni adentro del área, puede venir un segundo. Sí, Tchouaméni. Cierra el Cuti Romero, el campeón del mundo. Y ahora, por la salida por la derecha, Lucas Moura buscando a Darwin Núñez. Muy bien con Conza, le queda el Timbero Timber. Este Tchouaméni tocando para Kevin Bolan. Gelson Martins. Quiere tirar otro enganche. Ben Davis que lo corta. Este Reguilón la levanta para que la busque a Champón. Sidibe ganaba de cabeza esa pelota dividida. Diatta toca para Kevin Bolan. Un poco más atrás de lo normal Kevin Bolan. Toca para Ben Yedder. Ben Yedder para Tchouaméni. Tchouaméni el segundo. Tchouaméni. Golini al córner. Se está acercando el Mónaco. Está avanzando mucho. Puede tener un segundo el centro de Gelson Martins de un córner. Bolan de cabeza. Golini. Pelota difícil. Le había picado antes a Golini. San Golini, Muy bueno lo de Golini hasta ahora, que está evitando el segundo y hasta el tercero del Mónaco prácticamente. Mientras se viene Gelson Martins intentando enganchar, lo adivinó Hochberg. La dejó que se vaya y ahí saque de arco para el Tottenham, que no la está pasando bien. Ante un Tchouaméni que cuando pasa es prácticamente
un arma total que no puede todavía descifrar la defensa del Tottenham, mientras Hosberg la paraba de pecho ante un Timber, Timber que se cayó. Este es a Champón. Sidibe corta. Correcto partido de Sidibe hasta ahora. Cortando todo lo que tuvo que cortar. Mientras se viene Gelson Martins. A ver qué hará este. Tira una ruleta. Sigue Gelson Martins. Gelson Martins. No lo pueden marcar. Gelson Martins. Bueno, lo marcaron. Le quedó a Bentancur. Toca para Lucas Moura. Y de vuelta para Bentancur. Sale jugando con Darwin Núñez. Lo veo allá Champón. Muy bien el corte de Conce. Y se viene Diata. Este es Gelson Martins. Volan. Ben Yedder. Ben Yedder, Ben Yedder se dio la vuelta. Ben Yedder, Cuti Romero le metió el pie, le quedó la pelota a Gelson Martins. Decide cobrar la falta y hay tiro libre muy bueno para el Mónaco. Le va a dar Ben Yedder al arco. A las manos de Golini. Un Mónaco que está arrasando ahora sí. El Tottenham está proponiendo mucho, no está tan creativo. Cosa que es el antónimo el Mónaco, porque con Gelson Martins crea jugadas. Para que se viene Champón. Se viene Champón para el empate. Champón para el empate. ¡Gol! No se hace cagar. ¡Qué mufa! ¡Qué sector! ¡Gol del Tottenham! Lo hizo a Champón. Toco y me voy. Prácticamente la jugada de Champón. Hosberg metió un pase sensacional y empató el Tottenham cuando prácticamente no tenía una jugada, no salía de mitad de cancha. Y 1-1 ahora es otro partido, Storm. Ya me van domando dos veces. La verdad que un muy buen partido. Ahora se pueden, tienen que salir a buscarlo de ambos. Vamos a ver cómo se desenvuelve. Este puede... Ahora en este momento está haciendo el segundo empate en su segundo partido de Monarca. Y de local tiene que salir con otra cara, ¿no? Mientras se viene Lucas Moura por derecha, va el brasilero. Sigue Lucas Moura. Sigue Lucas Moura, saca el centro, busca a Darwin Núñez. Le quedó atrás y Conza despejó. Tchouaméni sale jugando con Maina ahora por izquierda. Lo veo ahí a Bolan, sí, lo vio. Es el alemán con Gelson Martins. Pero la concha, la mano. Perdió Gelson Martins. Después del gol un poco como que se apagó el portugués. Sigue Darwin Núñez tocando para Champón. Este Hosberg toca para Champón. La última del primer tiempo. La va a tener el Tottenham, pero tiene que avanzar si no quiere que se lo corten. Este es Bentancur. Toca para Lucas Moura. Pica Darwin Núñez. Sigue Lucas Moura. Hosberg le dio al arco. Pasó muy desviado y terminó el primer tiempo. Están empatando el Mónaco contra el Tottenham por 1-1, Storm. No tiene que decaer el Mónaco porque si decae, deja que el Tottenham avance y puede liquidar el partido. Tiene que ser constante el Mónaco y tratar de ser frío en las definiciones para no caer en la imprecisión y perder el partido. Señoras y señores, arrancó mientras tanto el segundo tiempo. Acá en Francia, la cancha del Mónaco empata 1-1 ante el Tottenham de Gabriel. Mientras ahora la pelota la tiene Volan. Sigue con Gelson Martins. Tocando de vuelta para Kevin Volan. Engancha para el medio. Kevin Volan le dio de zurda. Le dio con la de palo. Pasó desviada. Sale desde el fondo el Tottenham con Emerson Royal. Sigue Emerson. La levantó para Lucas Moura. De primera para Bentancur. Se dio la vuelta muy bien Bentancur. Este es Emerson. Emerson la levantó para Lucas Moura. Para mí en offside. Sí, en offside el brasilero. Y 1-1 sigue esto. El Mónaco frente al Tottenham. Minuto 51 de este partido. La tiene Kevin Bolan por el carril central y toca para Diata. Este es Diata buscando encarar, toca para Gelson Martins. Este es Ben Yedder, es buena, sigue Ben Yedder, enganchó. Golini y al córner. Otra de las figuras hasta ahora del partido es Golini y el córner rápido de Gelson Martins. Busca el segundo palo, el despeje de Edison Sánchez. Ahora la busca Lucas Moura, la para de pecho, sigue Lucas Moura. Caio Enrique metía, pero le queda Bentancur. Emerson. Jugada muy salida, se viene. No, jugada muy salida, nada que ver. Salida muy jugada. Este es Ben Yedder. ¡Gol! ¡Gol! ¡El Mónaco! Una salida muy jugada del fondo del Tottenham. Interrumpió Caio Enrique. Le quedó a Ben Yedder. Y el 9 esta vez no perdonó. Le dio de zurda. Imposible esta vez para Golini, que venía atajando todo. Y 2-1 ahora gana el Mónaco al Tottenham, Storm. Te lo venía adelantando, Thiago. Bolini venía siendo figura y bueno, no pudo salvar. Salvó un montón y se agotó ya de salvar muchas. Ahora tiene que tratar el Tottenham de serenarse y buscar el empate para que al menos le alcance para un punto, ¿no? Al menos sacar un punto de esta cancha. Y te digo, estaría sacando la barata si saca un punto. Totalmente. Porque le está costando mucho este partido al Tottenham a pesar del gol de Champón. Se viene ahora justamente hablando de la Champón que tocó para Darwin Núñez queriendo escapar de Conza. Lo cortó muy bien el ex-Villian.
Y ahora la tiene Tchouaméni. La pisa y toca para Boland. Lo veo picando a Diata. Buen pase filtrado. Este es Diata. Diata la perdió con Reguilón. Yo, decime. Me comentan que en vez de... Pero, ¿qué hace, mogólico, hijo de puta? Me comentan que en vez de Kirikocho dicen Storm los jugadores del Mónaco ya. Ya prácticamente a mí no me quedan dudas. Mientras Darwin Núñez la levantó para Lucas Moura. Cayo bueno, Enrique la despejó para el medio y muy mal. Se viene Darwin Núñez. Sigue Darwin Núñez. Darwin Núñez tocando para Bentancourt. Bentancourt. Este es Lucas Moura. Se quiere dar la vuelta. Lucas Moura. Lucas Moura trabado de vuelta por Conza. De muy buen partido también. En líneas generales la defensa del Mónaco está jugando bastante bien este partido. Mientras se viene Kevin Boland. La abrió para Diata por derecha. Sigue Diata, se manda Diata, quiere enganchar. La pisó, la mostró. Muy bien por Diata, pero no pudo salir del segundo mientras se venía Champón. Muy bueno el corte de Sidibe que la manda al lateral. En este 2-1 le está costando muchísimo al Tottenham al menos salir. Se está plantando muy bien el Mónaco y el Tottenham está un poco menos creativo. Pudo meter un gol, lo metió de suerte. Bueno, el Mónaco tras unas jugadas imprecisas logró el tan ansiado 2-1, ¿no? Exactamente, el Mónaco que se lo venía mereciendo. Realmente es justo que esté ganando este partido el Mónaco, si es que existe la justicia en el fútbol. Totalmente. Pero se lo venía mereciendo. Y de la mano de Benjeda y de Jelson Martins, que hasta ahora demuestran cierta letalidad cuando atacan, sobre todo Jelson Martins. Y 2-1, minuto 68, estamos viendo. Me parece que se vienen cambios, ¿eh? ¿Se vienen cambios? Sí, del Tottenham. Se vienen cambios del Tottenham. Entra Almada, sale Davies. ¿Y quién más? Y Nández por Hjösberg. Entró Nathan Nández y... Ah, y también De La Cruz por Bentancourt. Impresionante, tres cambios, agotó su ficha ya el Tottenham con Almada que la levantaba para Darwin Núñez. Mal pase, le queda a Newell que exagera totalmente la tajada. Y este es el Timber que sale con Conza. Sidibe, están quedando ya 20 minutos de partido. El Mónaco le está ganando 2-1 al Tottenham. Mirá a Jesús Martins, lo viste a Diata. Está siendo letal Diata hasta ahora. Si logra concretar es el tercero. Bola que toca para Ben Yedder. Ben Yedder la pisa. ¡Qué bueno lo de Ben Yedder! ¡Ben Yedder! ¡Golini! Gran jugada individual del francés Ben Yedder. Golini al córner, lo hace rápido. Nuevamente Jesús Martins, bola. No llegaba a cabecear. Y el rebote le queda a Diata. Toca para Conza. Maina, Tchouaméni. Que escapó de los dos que tenía. Este es Diata. Tocando para Caio Henrique. Buscando el pase filtrado. La pierde con Cuti Romero. Y este es Emerson. Que toca para Lucas Moura. Este es Thiago Almada. Que acaba de entrar el argentino. Sigue Thiago Almada. Thiago Almada. Se frenó. Tocó para Lucas Moura. Darwin Núñez. Tocando para Nathan Nández. Nathan Nández. Tiró un caño. Nathan Nández le quedó a Almada. Almada por derecha. Se manda al argentino. Este es Almada, la pisó, tocó para Lucas Moura, atrás para Nathan Nández, está reculando ahora el Tottenham que toca para De La Cruz, De La Cruz, adentro del área De La Cruz, De La Cruz, y Dive y al córner, y a ver si desde pelota parada el Tottenham hace algo. El toque para Almada, Almada enganchó, Almada lo volvió loco a la marca y se viene Almada, atrás para Champón, pégale, pégale, pégale a Champón, que el desvío y el córner, parecía que entraba y no, se fue al córner, mientras se viene De La Cruz. De La Cruz para hacerlo en corto con Thiago Almada. Frente a Kevin Boland. La perdió Almada buscándolo a Lucas Moura. Este es Boland. Kevin Boland se mandó por la izquierda. Al medio para Maina. De vuelta para Kevin Boland. Salió muy bien el alemán. Este es Kevin Boland. Frente a Davison Sánchez. La perdió con Nicolás De La Cruz. Y este es Thiago Almada. Lo veo por izquierda. Cómo se asoma el Champón. Sigue Thiago Almada. Se detiene y toca para Nicolás De La Cruz. Y toca para Lucas Moura. Sigue Lucas Moura. Lucas Moura. De La Cruz. De La Cruz para Darwin Núñez. Lo tenés a Champón, ¿eh? Sí, a Champón para el empate. ¡Sidibe! Increíble el cierre de Sidibe. Era el empate. Era el empate del Tottenham. Era el empate de Champón. Era el doblete, sobre todo el africano. Y apareció Sidibe, lo cortó de una manera espectacular. Mientras que viene Kevin Boland, a ver si con la contra lo logran liquidar. Este es Ben Yedder, muy bien lo de Ben Yedder. Hacelo Ben Yedder, golazo. ¡Gol del Mónaco! Ya para liquidarlo. Doblete de Ben Yedder. Doblete del francés. Para que el Mónaco consuma su primera victoria liguera en su segunda jornada. Y el Mónaco, minuto 87, le gana 3-1 al Tottenham. Cuando parecía que el Tottenham estaba agarrando confianza, apareció el Mónaco y le echó un balde de agua fría a los ingleses y sentenció a Ben Yedder el partido. Este se viene Maina tocando para el Timber. Este es Boland.
Bolan que toca para Conza, la perdió. Este es de la Cruz. Buscando a Darwin Núñez, la perdió. Este es Sidibe. Bolan. Chuamení. Gelson Martins, ahora se viene el portugués. Y se abre para Diata, lo tiene. Se va a terminar el encuentro, añadieron dos. Sigue Gelson Martins, quiere hacer la de él. No pudo con Emerson, le queda Chuamení igual manera. Sigue Chuamení, la dejó para Ben Yedder. Intenta escapar, le dio de derecha. Y se va a terminar prácticamente el encuentro. Sigue Reguilón, le manda un pelotazo. Bien, señoras y señores, terminó el partido. El Mónaco le ganó 3-1 al Tottenham de Gabriel.